Buenas tardes a todo el mundo. Espero que ahora tendremos todavía más personas que nos oigan. Me llamo María García, soy Art Manager de Casa Rusia y mi primera profesión es arquitecto. Hoy me gustaría hablar con ustedes sobre un estilo arquitectónico muy interesante, el constructivismo, pero me gustaría comentar que no solamente hablaremos de constructivismo, sino de constructivismo de Moscú. Hablaremos de los edificios que todavía se conservan en Moscú y al final les voy a dar unos cuantos enlaces sobre constructivismo que son muy interesantes. Por ejemplo, sobre qué edificios ahora están en peligro, son unos edificios muy poco conocidos, pero todavía se conservan en Moscú, pero están en peligro de destrucción. Evidentemente, hoy es imposible hablar de todo. Yo creo que después se despierta su interés, vosotros podéis mirar por vuestra cuenta. Y ahora voy a compartir la pantalla con ustedes. Y yo voy a comentar las imágenes que veréis en vuestros dispositivos electrónicos. Espero que todos podáis ver las imágenes y oír el sonido. Hay que decir que el constructivismo es un estilo que nació a principios del siglo XX, los años 20 y 30. Se podría decir que es antecesor de todos los edificios en el mundo, a los edificios actuales, porque toda la construcción de edificios modernos empezó con este estilo, cuando se formaron principios de este estilo. Existían múltiples factores que influenciaron sobre este estilo. Hay que decir que en la arquitectura aparecieron las cualidades muy interesantes, es la utilidad, un coste asequible, prácticamente ausencia de elementos decorativos, austeridad, utilización de soluciones más modernas y tectónica y estructura que se convirtieron también en unas herramientas en las manos de los arquitectos. Ahora se podría decir que sin constructivismo sería imposible construir ni los edificios modernos ni los rascacielos. Ahora les voy a mostrar unos proyectos icónicos, emblemáticos de constructivismo. Aquí podemos ver Vladimir Tatlin, es como su tarjeta de visita. Volveremos a hablar de él. Voy a enseñarles unos cuantos proyectos. Este, por ejemplo, es unos proyectos, unos de ellos que no estaban ni realizados. De momento podemos ver solamente unos proyectos teóricos que no se realizaron. Solamente quiero compartir con vosotros esta imagen donde podemos ver estas líneas muy atrevidas, las formas muy rectas. Aquí podemos ver otro proyecto de arquitecto Chernikov. Era muy creaba muchos proyectos y yo creo que podéis ver que no, evidentemente es evidente que sin constructivismo no podríamos tener ni los edificios modernos ni la construcción tipificada, estandarizada. Aquí podemos ver a la parte izquierda, es una parte que podemos ver solamente, es una estación de autobuses.
todas estas formas modernas. Aquí podemos ver la combinación de arquitectura moderna y la arquitectura clásica, pero todas estas formas que podemos ver aquí, como este edificio absolutamente increíble aquí a la derecha, la gente que vive en Barcelona puede con facilidad ir a visitar la ciudad de Montpellier para ver este edificio. Y todas estas formas tuvieron sus orígenes en constructivismo. También hay que decir que avangardismo es el estilo que precedió al constructivismo, pero englobaba muchos otros estilos, cubismo, entre otros, y etcétera. Aquí saltan un poco rápido las diapositivas. Aquí podemos ver obras de Norman Foster. Podemos ver este acristalado en forma de cinta. Podéis ver estos edificios que él coloca de formas muy distintas. Y todo esto tuvo su origen en el principio del siglo XX. Aquí podemos ver algunas fábricas antiguas de Krasny Oktyabrь, Bolshevik y una refinería como ejemplos de constructivismo. Y en esta época la arquitectura tiende a simplificar las formas y esto está relacionado con el desarrollo científico y técnico. Evidentemente, todo esto tuvo lugar al principio en la Gran Bretaña y la onda de industrialización recorrió toda Europa. Y hay que decir que la vida cambiaba y junto con ella cambiaba la arquitectura. Mucha gente empezó a desplazarse del campo hacia las ciudades y surgió una gran necesidad de construir viviendas, porque las viviendas donde vivía la gente hasta entonces ya no correspondía a las necesidades de aquella época, porque había una migración muy importante de gente que venía del campo a la ciudad. Y el principio del constructivismo fue que el arte por el arte no puede existir. El arte tiene que servir a las necesidades de la humanidad. Yo creo que podéis ver aquí y conocéis ejemplos de publicidad de aquella época, como Alexander Rodchenko y conjuntamente con Mayakovsky, un poeta muy conocido en esta época, ellos conjuntamente redactaban y editaban unos fantásticos libros y revistas. Aquí podemos unos slogans que ahora nos puede parecer que es un poco anticuado, pero realmente en aquella época esta estética era muy innovadora y no solamente estos cambios afectaron a la arquitectura, sino en todos los campos, en todas las esferas de la vida. Y evidentemente la arquitectura se ha conservado mejor y con más facilidad podemos verla, porque pasando por una calle podemos contemplar un edificio. Y hablando de constructivismo, no podemos olvidar que esto era una de las manifestaciones más, a lo mejor, más importantes de la época. Y como había comentado, todo empezó con el avanguardismo.
y existen tres conceptos más importantes en el arte occidental, pero dos de ellos, es muy importante, fueron creados por los, las personas que salieron de Rusia, porque como modernismo, supremacismo, nació en Rusia. Podemos hablar de Vasily Kandinsky, un pintor muy conocido por todos ustedes, también Kazimir Malevich. Ahora voy a mostrar sus fotografías. Aquí podemos ver a Vasily Kandinsky, Kazimir Malevich, con su famoso cuadro negro. Aquí podéis ver el tríptico, donde podemos ver el cuadro, cuadrado negro, el círculo negro y la cruz. Y aquí podemos ver a Piet Mondrian. Era un avanguardista francés. Y estas tres personas han fundado una especie de una nueva estética, una estética de autolimitación, también simplificación de forma, lo que había mencionado yo antes, y evidentemente no era solamente una corriente avanguardista, sino también era una especie de fundamentalismo. Era un intento de volver a las reglas muy sencillas, las reglas muy básicas. ¿A qué me refiero? Que los arquitectos y los pintores se negaban a expresar su arte de una forma como más florida. Y estaban colocando la función y la forma en el primer plano, prescindiendo de decorados que se consideraban innecesarios. Y esto era natural porque cambiaba la época y evidentemente tenían sus ideas sobre la estética, también relacionada con el desarrollo del pensamiento científico. Aquí podemos ver al ingeniero Eiffel y a nuestro gran ingeniero Shuhov con su torre de telecomunicación. Y muchas veces el pensamiento iba mucho más por delante de la capacidad, de la posibilidad de realizar formas concretas. Y los arquitectos estaban obligados a buscar nuevas soluciones de forma y de espacio para que correspondieran a las tecnologías modernas de aquella época. Porque en arquitectura existen tres reglas: utilidad, fortaleza y belleza. Este es como el juramento hipocrático en medicina, porque sin su utilidad y su función, un edificio no puede existir. La robustez y la belleza también están relacionados, porque de la robustez crece la belleza. Y muchas veces, intentando conseguir la belleza, los arquitectos encuentran nuevas formas que también les pueden conseguir la robustez. ¿Y hasta qué punto el pensamiento técnico científico estaba muy adelantado, los arquitectos también intentaban estar a la altura? Hay que decir que este pensamiento existía antes de la Revolución y antes de la Primera Guerra Mundial, pero como siempre pasa en la vida, muchas veces los acontecimientos globales importantes sirven como de una señal para actuar. Y como que pasó después de
de las revoluciones y las guerras, nació el avanguardismo que adoptó todas las formas de cubismo, modernismo, etc. Como dijo Mayakovsky, que era la primera palabra del arte que por primera vez nos vino no de Francia, sino de Rusia. Y podríamos decir que en 1921 el constructivismo aparece en Rusia y un año más tarde llega también a Europa a través de Lisitsky. Evidentemente, todo esto estaba relacionado con la cultura y el mundo occidental, pero el constructivismo ruso sirvió de inspiración para Bauhaus, muy conocido, Bauhaus alemán, y holandés de Steyl. Todas estas corrientes estaban desarrollándose paralelamente, pero estaban inspirados en el constructivismo ruso. Después hablaremos de personas más importantes, pero se podría decir que los hermanos de Vesnin, Moisey Ginzburg, Yakov Chernikov, Vladimir Tatlin, Константин Мельников, Илья Голосов, Иван Леонидов, Иван Николаев. И no puedo no mencionar Александр Родченко, Алексей Ган, Варвара Степанова. Eran uno de los fundadores, uno de los arquitectos y pintores más conocidos en Rusia, que estaban desarrollando este estilo en diferentes esferas, empezando por arquitectura y terminando por estética, diseño, gráfica, fotografía e incluso porcelana. La idea del constructivismo era la siguiente: los arquitectos constructivistas estaban convencidos de tener un plan racional y emplear materiales y estructuras más modernos. Ellos confirmaron que, en primer lugar, sus obras tendrían que tener utilidad. También ellos consideraban que tenían que incluir en la imagen de una obra relojes, publicidad, altavoces, etcétera. Y aquí podemos ver hasta vajilla. Aquí podemos ver dos ejemplos de vajilla de diseño de Malevich, y a la izquierda podemos ver un rétulo de un comedor popular, pero también es una obra artística. Y esta corriente no solamente influía en los edificios, sino en todo, absolutamente todo, en interiores y en los exteriores e interiores. Hay que decir que este estilo intentaba suavizar el contraste social, intentar asegurar a las personas unas condiciones de vida dignas y cómodas. Y este arte, que en aquella época era absolutamente nueva, tenía que ayudar a crear a una persona armónica, una persona moderna que viviría en unas ciudades muy confortables y utilizaría estos estris absolutamente también modernos. Como habíamos comentado, que los rasgos más comunes del constructivismo son las líneas rectas, tejadas planas, ausencia de decoración prácticamente. Aparecieron otros tipos de edificios como casas comunes, residencias comunales, fábricas cocina, casas de cultura,
etcétera. Todo esto reflejaba la transformación que vivía la sociedad en aquella época. Hay que vivir también que los constructivistas estaban muy interesados en los muebles que se transformaban. Ahora le voy a mostrar unos ejemplos de estos muebles. Estos son unos diseños de la escuela es un acrónimo de Talleres de Enseñanza Superior del Arte y Técnica. Este es su nombre a principios del siglo XX y es donde yo había estudiado. Aquí podemos ver, aquí a la izquierda, podemos ver una cama abatible. Después podemos ver una especie de mesa y banco. Aquí podemos ver un armario a mesa. Es para una residencia comunal, para aprovechar el espacio. Aquí a la derecha podéis ver un armario muy interesante que serviría tanto para la cocina como para el comedor. Aquí en el centro podemos ver como una especie de trampilla donde se puede pasar. Este armario funciona para dos estancias, para el comedor y para la cocina al mismo tiempo. Esto se consideraba una idea muy vanguardista. Aquí podemos ver un sillón como un tresillo de Viena. Aquí podemos ver estos elementos curvados, son de madera que están relacionadas, fabricadas estilo muebles vieneses. Pero aquí les propongo fijar vuestra atención en el asiento, porque aquí, en lugar de un asiento hecho de madera o de una base de metal, por ejemplo, aquí podemos ver un asiento solamente absolutamente suave, sin ninguna estructura rígida. Aquí a la derecha podemos ver una estantería portátil que también servía para transportar libros, para traerlos a algún sitio y después colocar en una estantería. Aquí he saltado un poco. Aquí voy a comentarles algunos factos de la vida de los arquitectos constructivistas en Moscú, porque al principio se considera que el grupo que fundó esta corriente era un grupo de talleres de enseñanza superior de arte y técnica, y concretamente Unión de Arquitectos Contemporáneos, acrónimo de OSA. Aquí podemos ver fotografía de uno de los hermanos Visnin. Eran tres hermanos, pero justamente Alexander Visnin, que era el más importante en este sentido, y Ginsburg, la segunda fotografía. En este grupo entraban no solamente los arquitectos, sino todas aquellas personas que de alguna manera estaban relacionadas con un proceso constructivo. Esto podrían ser tecnólogos, químicos, inventores, mecánicos. Editaban su propia revista que se llamaba La Arquitectura Moderna y muy activamente se dedicaban al desarrollo de un método de composición estilo pabellón. Les voy a explicar cómo es. Si estamos hablando, por ejemplo, cuando un edificio o un conjunto de edificios se dividía en bloques o volúmenes de distintas utilidades y después se unían con pasarelas, con corredores, según las necesidades de su proceso de funcionamiento total. Por ejemplo, había un bloque
residencial y necesariamente había un bloque social, porque la nueva vida, la vida comunista, necesitaba otras formas y la vida social era importante. Y entonces podemos ver aquí cómo solucionaban esta necesidad los arquitectos en las casas comunas. Si hablamos de Alexander Vesnin, se puede decir que él era líder de este estilo y de esta corriente. Estaba a favor de la arquitectura moderna constructivista. No era solamente arquitecto, también era pintor, decorador teatral y creó, como dicen los críticos e investigadores, creó el credo del constructivismo temprano. La diferencia consiste en la atención que prestaba el arquitecto a la problemática de creación de la forma. Y también era importante la racionalidad, la utilidad de la forma. Por ejemplo, cuando dice, si el edificio tiene una cúpula, tiene que cumplir alguna función y no solamente ser un elemento decorativo. Hablaban que la función puede dar sentido a la idea. Su colega, Moisei Ginzburg, pensaba que la arquitectura moderna en aquella época tiene que buscar las fuentes de inspiración en los mejores logros de ciencia e ingeniería. Y seguramente tenía razón, porque como mostró el siglo XX, la construcción empezó a utilizar todos los logros de la industria, nuevos materiales, nuevas formas y, como sabemos, se habían inventado unos elementos estandarizados, elementos básicos que se preparaban, ya fabricaban en unas fábricas y traían a los lugares de construcción para poder proseguir con la construcción del edificio. Moisei Ginzburg escribió un libro que se llama El estilo y una época, y este libro era un desarrollo de la parte teórica que había elaborado Vesnin. Ginzburg llamó la atención sobre la importancia de desarrollo de la tipificación y de fabricación en masa en fábricas y plantas. Unos detalles, unos elementos de una forma masiva. Él siempre decía que la forma no puede estar en conflicto con su funcionalidad. Y él decía también que el arquitecto no tiene que ser decorador de la vida, sino su organizador. También me gustaría decir un par de palabras sobre Konstantin Melnikov. Melnikov siempre estaba un poco distante, un poco separado del grupo principal de constructivistas, de esta asociación donde estaban Vesnin y Ginzburg, que ellos, por cierto, nunca mencionaban su nombre en las páginas de sus revistas. Pero este es un arquitecto muy interesante. Hay que decir que UNESCO no hace mucho había celebrado 100 años del nacimiento de Melnikov y hasta proclamó el año de Melnikov. También se puede decir que gracias a Melnikov, que él era primero que había utilizado, que había inventado las paredes vivas, la consola de voladizo,
construcciones cinéticas, etc. Y uno de los, y el monumento del Columbo que habían proyectado tenía que dar vueltas. Y Melnikov, sin ningún miedo, estaba utilizando diferentes formas, podía girarlas de la manera como que él quería, incluso sin hacer caso a las formas de volúmenes negativos. Esta es una expresión que existe en un hecho que existe en arquitectura, que según cómo giras la forma se convierte en algo feo. Y Melnikov en su época estaba muy criticado, pero a pesar de esto, en Moscú se conservan muchos edificios de este arquitecto, que después, más adelante, las veremos. Илья Голосов, que podemos ver ahora su imagen, es un arquitecto que había trabajado mucho en Moscú y también empezó con neoclasicismo. Estaba en el taller de Joltovsky, pero en un momento, el año 1920, por ahí, se interesó mucho por algunos recursos constructivistas y le gustaba mucho las formas muy rotundas con acristalado muy grande. Y esto se convirtió en su tarjeta de visita. En sus proyectos, siempre cuando estamos hablando de la composición espacio-volumen, él presentaba como la forma central, una forma muy potente, muy importante, muy grande, de unas características especiales. Y después podemos ver alguna de sus obras. Y la última persona a quien me gustaría hablar, que había muchísimos arquitectos constructivistas, pero no podía no mencionar a Iván Leonidov. Es uno de los grandes de constructivistas. Era el alumno favorito de Alexander Vesnin y en algún momento de la vida lo sustituyó en esta asociación de constructivistas. Y hay que decir que todos sus colegas, sin ninguna envidia, reconocían su genialidad y decían de él que su talento era de tal envergadura que quedaba fuera de las envidias profesionales. Leonidov consideraba importante para un arquitecto que tenía que pensar en el concepto del edificio, del espacio y planificación, y después ya las formas surgirían por sí mismas. Pero este es un personaje, una de las figuras más trágicas del constructivismo del siglo XX, porque ninguno de sus proyectos, desgraciadamente, no fue realizado. Pero en 4 años, del 27 al 30, él había creado más de 30 importantísimos proyectos. Y nadie como él había descubierto las posibilidades de las figuras geométricas como cilindro, esfera, pirámide, etc. Él desarrolló unos principios de composición que después han sido muy populares en la arquitectura de los años 50 y 60. Y después de hacer un pequeño repaso de los autores, de los arquitectos de constructivismo, me gustaría presentarles algunas obras que podéis ver en Moscú, y algunas de ellas afortunadamente han sido reconstruidas recientemente. Vamos a empezar, ya que había mencionado que el impulso al constructivismo dio
el progreso industrial y técnico. Entonces empezaremos por los edificios técnicos y industriales. Aquí podéis ver una fábrica de pan. Su autor no era arquitecto, sino ingeniero, Georgi Marsakov. Y podemos ver aquí a la izquierda que hoy se ha convertido en un arte espacio, pero hasta hace muy poco este edificio era muy progresista, muy moderno para su época. En los años 20, ya que habíamos comentado que había un gran movimiento de gente que venía del campo para vivir en las ciudades, entonces surgió la necesidad de alimentar a esta gente. Y pan era alimento clave en aquella época. Los pequeños hornos de pan no daban abasto y este ingeniero dio la idea de hacer una cadena de producción en forma circular. Y aquí podéis ver esta parte del edificio, es esta cinta transportadora circular que dio forma a este edificio, esta forma tan divertida, tan curiosa, tan bonita, forma cilíndrica. Y después de desarrollar esta forma de la cinta circular, esta idea dio inicio a diferentes fábricas de pan en Moscú que tenían esta forma circular. Y para principios de los años 20, este era una innovación total, porque no se hacía en este acristalado tan importante. El siguiente punto donde pararemos en nuestra visita guiada es la torre de Shuhov. Yo creo que es una torre bastante conocida. Shuhov la construyó en 3 años, empezó en 1919 y terminó en 1920. Y era el primer ingeniero del mundo quien inventó las construcciones hiperbólicas y estas mallas metálicas que cubrían la construcción, la estructura. Y ahora a lo mejor podéis reíros, pero yo no sabía, y yo lo leí ayer por primera vez, que la idea Shuhov la cogió de las cestas que utilizaban los países. Y aquí podemos ver que de un objeto absolutamente cotidiano, el ingeniero ha sacado su inspiración. Cuando Shuhov trabajaba sobre estas estructuras, él pretendía conseguir una gran resistencia y dureza por una parte, pero al mismo tiempo conseguir una estructura muy ligera y simple. Inicialmente, tenían previsto que esta torre tenía que tener altura de 350 metros, 15 metros más alta que la torre de Eiffel, y tener 9 secciones. Todos estos parámetros de la torre Eiffel tenían en cuenta cuando diseñaron esta torre. Pero desgraciadamente, por no tener suficientes materiales y dinero, tenían que rebajar un poco la altura y se convirtió en una torre que tenía 6 secciones en lugar de 9 y tenía altura de 148 metros, 50 centímetros y pesaba 240 tonas. Cuando construían estas torres, es muy curioso cómo lo hacían, ya que había comentado que tiene 6 secciones y tiene una forma piramidal. Y podemos ver que cada sección superior es más estrecha que la sección posterior. Hay que decir que la construcción era muy curiosa porque se construía sin andamiaje y sin grúas. Se utilizaban cabrestanes.
Y cuando montaban estas secciones, primero la sección que iba encima, de alguna manera la hacían más estrecha, después pasaban por dentro de una sección nueva y la empalmaron y ensamblaban. Hay que decir que había un accidente mortal, pero no era problemas de diseño ni la construcción, sino de calidad de material, que no era metal, no estaba en condiciones. Aquí podemos ver el garaje en Turist, en la calle Sushovsky Val, en Moscú. El autor es Konstantin Melnikov, que le había comentado que él experimentaba con las formas de una manera muy atrevida. Y aquí podéis ver la forma como él soluciona el tema de la fachada principal. El garaje, como diríamos hoy, es un parking, donde estaban aparcados muchos automóviles. Y ya que Melnikov no tenía ningún miedo de experimentar con las formas arquitectónicas, podemos ver que esta fachada podría parecer un cuadro, que podría ser como un cuadro de Malevich pintado en la fachada plana de este edificio. El edificio no tiene nada de especial porque este es un parking, pero la fachada es muy atrevida, sobre todo para aquella época. Continuamos a hablar de garajes. Aquí podemos ver una cochera de autobuses de arquitecto Bajmetiev. Está en la calle Abrazov, construida en 1927. Según el proyecto Melnikov, ingeniero era Vladimir Shukov, y era una cochera de autobuses Leyland. Y aquí podemos ver las entradas donde entraban los autobuses. Esto es solamente una parte de todo el conjunto arquitectónico, que incluye también edificios administrativos, talleres, etc. Ahora, en este edificio está situado un museo judío y centro de la tolerancia. Entonces, si alguien tiene la oportunidad, que puede ver este edificio tanto por fuera como por dentro. Aquí podemos ver otro garaje, el garaje de Gosplan. Es increíble desde mi punto de vista este edificio. Este edificio existe, todavía aguanta, hay que reconstruirlo. Es uno de los últimos edificios de Melnikov, que estaba construido en 1936, ya era final de constructivismo, para los automóviles de Gosplan. Y aquí podemos ver cómo trabajaba Melnikov con las formas. Aquí podemos ver tres formas constructivas. Aquí podemos ver un rectángulo, aquí donde está mi cursor. Después tenemos un círculo muy voluminoso. Y aquí podemos ver rectángulos ya verticales, altos, que da como un punto dominante en esta parte de la fachada. Y esta imagen de este garaje, como dicen los moscovitas, se parece a un automóvil. Esta ventana redonda con el techo bajo, podemos ver, es como una ala de automóvil. Y la parte vertical blanca parece a la rejilla del radiador. Podemos ver los diseños automovilísticos aquí aplicados en la arquitectura. Y evidentemente
no solamente estaba desarrollándose la industria del automóvil, sino también la industria ligera, el textil, etc. Y aquí me gusta mucho este edificio, muy estilo constructivista, muy lacónico. Es el edificio de Mostorg. Y aquí he puesto a propósito dos fotografías en blanco y negro para poder compararlos. Aquí a la izquierda podemos ver tal como estaba inicialmente diseñado y aquí podemos ver después de la restauración de 2002, después de la adquisición de este edificio por United Colors of Benetton, han respetado bastante bien este edificio, la fachada. El proyecto es de los hermanos Vismin, era su primera obra en Moscú, constructivista. El solar era muy pequeño y era muy difícil, el solar tenía forma de trapecio, era muy difícil de encajar este edificio en un espacio tan reducido. Pero esta composición de este local determinó el diseño de, del edificio. Aquí podemos ver la ventana sobresaliente, una especie de mirador acristalado, y está enmarcado en un marco de hormigón armado blanco. Y este gran escaparate estaba destinado a mostrar los logros y las ventajas del comercio centralizado. Apareció un concepto de tienda universal donde podrías ir y comprar de todo. Y ya que sabemos que en Moscú hace mucho frío en invierno y para evitar la empañadura y congelación de estos grandes ventanales, fueron proyectados 5 pozos de ventilación, aquí donde podéis ver mi cursor, para ventilar el espacio enfrente de estos cristales para que no se empañen. Y para el año 36 era muy innovador, era increíblemente moderno. En este edificio, aquí abajo, donde podemos ver gran inscripción, Mostorg Universalny Magazin, esta planta está dedicada solamente a los espacios, a despachos administrativos. Y podemos ver la letra, también está en consonancia con este estilo. Y entonces, cuando se realizó la reconstrucción por Benetton, han reconstruido también incluso la inscripción de Mostorg, pero desafortunadamente los interiores únicos, genuinos de estos grandes almacenes no se habían conservado. Aquí ahora pasaremos a las casas residenciales. Evidentemente era una época muy bulliciosa y era época de formación, de creación de una nueva persona. Y los constructivistas daban apoyo a todo tipo de proyecto de este tipo. Y aparecieron los edificios comunales. Uno de los edificios más conocidos es el Dom Comuna Narkom Fin. Es uno de los más emblemáticos de constructivismo soviético, que se construyó en un par de años. En 1928 empezaron la construcción, que terminaron en 1930, y su autor era Moisei Ginzburg, que habíamos mencionado, Ignacy Milinets y ingeniero Sergei Prokhorov. Se construyó para los trabajadores del Comisariato Popular de las Finanzas. Y Ginzburg, como ingeniero jefe, lo definió como casa experimental de tipo transitorio. Aquí podemos ver las fotos que podemos ver después de la reconstrucción y restauración de este edificio.
pero durante muchos años este edificio estaba en un estado muy deplorable. Ahora podemos ver su imagen ya reconstruida y tiene un aspecto formidable. Y una de las posturas clave de Ginsburg era la creación de viviendas individuales, aisladas, individuales para familias, porque él consideraba la célula residencial del futuro tendría que ser muy económica, muy asequible, y construía pisos individuales. Podrían tener solamente un dormitorio, pero tenían que tener intimidad, tenían que tener su comedor y su baño. Y cuando hablamos de los arquitectos como Corbusier, Banin, estaban muy de acuerdo con este concepto, porque esta era una idea de una casa, un edificio económico muy confortable, con pisos individuales y con servicios comunales. Según las palabras de Ginsburg, una casa comunal tenía que ayudar a una transición más rápida y más fácil a las formas diferentes de vida y las formas más elevadas de economía doméstica. Y por eso, junto con el bloque residencial, estaba el bloque comunal, donde estaba situado el comedor comunal, una lavandería, un servicio de limpieza, incluso hasta una guardería. Ahora les voy a mostrar otras fotos. Aquí podemos ver tres tipos de pisos. Podemos ver que el bloque residencial está dividido en tres partes. En una parte vivían las familias que llevaban ya estilo de vida tradicional, que tenían su cocina, tenían su vivienda, mientras que arriba estaban previstas viviendas para unas parejas sin hijos o para solteros. Después me gustaría hablar de casa comuna en la calle Orjinikidze. Si alguien había estado en Moscú, seguramente que recordará este edificio. Es un edificio muy largo, que también durante muchos años estaba desafortunadamente en muy mal estado. El autor de este proyecto ha ido todavía más lejos, y este es un edificio, una residencia para estudiantes, que suponía una colectivización de toda la vida cotidiana. El arquitecto tenía encargo de construir una especie de una casa maquinaria, una especie de máquina para la vida. En esta casa prácticamente no había espacios privados particulares. Había unas habitaciones previstas para dos personas y se llamaba una cabina para dormir. El resto era todo comunal. Y también hay que decir que el diseño de esta casa presuponía un régimen muy, muy estricto. La gente que vivía en esta comuna, en esta casa comunal, no tenía nada privado, ni lavabo, ni armario. Por la mañana, cuando el estudiante se despertaba por la mañana, donde había 1.008 células de este tipo, él se dirigía primero a los lavabos y las duchas, después al comedor donde tomaba el desayuno, y a partir de allí iba a estudiar a su universidad, a su instituto.
En este mismo, cuando el estudiante volvía después de su día de estudios, también dejaba sus cosas en el guardarropa, cenaba en el comedor comunal y iba a dormir. Y este era un proyecto un poco utópico. Y este es un edificio único en Moscú, un edificio experimental. Y a pesar de su conocimiento internacional, las casas comunales verán experimentos y eran casas que se podría contar con los dedos de una mano. Estos proyectos eran económicos y muy... Aquí podemos ver el edificio que estuvimos hablando en la calle Orjinikidze. Aquí podemos ver la vista de arriba y también podemos ver que había, estaba reconstruido. Y si hablamos de edificios más normales, entre comillas, más conocidos, es el edificio de Mossilprom. Antes habíamos visto un cartel de Mayakovsky que dice en ningún sitio como en Mossilprom. Se construyó en 1925-30. Era la reconstrucción de un edificio ya construido que empezó en 1913. La construcción de este edificio no terminó debido a la revolución. Después, más tarde, según el proyecto arquitecto Tsvetaev, primo de poetisa Marina Tsvetaeva, se habían construido dos plantas más y era un edificio para los despachos y almacenes de Mossilprom. ¿Qué es Mossilprom? Es una asociación gestora de productos alimentarios que reunía molinerías, fábricas de chocolates, dulces, fábricas de cerveza y de tabaco, etc. Y había, aquí podemos ver anuncios de, a la izquierda podemos ver Mossilprom y ponen levadura, cigarrillos, cerveza y refrescos. El proyecto de este edificio era de Rodchenko y de su esposa Varvara Stepanova. Y aquí es un edificio que conocéis todos, que se llama la Casa del Gobierno o la Casa del Río, el famoso edificio, es un constructivismo ya de una época muy, muy, muy soviética, el año 52, el arquitecto Boris Yofan, pero conserva rasgos de constructivismo. Porque hay que decir que la época de constructivismo no duró mucho. El año 35 ya los arquitectos empezaron a clasicismo, a neoclasicismo, pero periódicamente surgían edificios de este estilo, como este que podemos contemplar aquí, el año 52, del arquitecto Boris Yofan. Este es un edificio muy, muy emblemático. Aquí podemos ver que en los años 30, cuando incluso en Kremlin no había agua corriente caliente, aquí sí. Y aquí este edificio estaba equipado de una manera increíble para aquella época, que tenían teléfonos, radios, tenías conductos para tirar la basura, tenían techos muy altos y era muy lujoso para aquella época. Aquí podemos ver un ejemplo de constructivismo temprano. Esta es una casa única.
casa del arquitecto Konstantin Melnikov es una casa de una vivienda, una familiar. Se construyó 27-28 para su en el callejón Novarbatsky, para su familia, y en la época soviética, en el centro de Moscú, este tipo de construcción era absolutamente único. Aquí se emplearon unas ideas innovadoras, se pensó mucho en la planificación de esta casa. Ahora es una casa museo que se puede visitar, pero hay que decir que experimentar con el plano redondo, Melnikov empezó en 1922 y tenía muchos esbozos de un edificio de forma oval o de forma de huevo. Y el proyecto final prevía dos edificios cilíndricos como incrustados, uno dentro de otro. Pero algunos dicen que esto viene del proyecto que no se realizó, el Club de Zuev. Él había participado en el concurso, pero no ganó este concurso y como había dicho Melnikov, en la casa, en Club de Zuev, él intentaba crear un órgano de 5 cilindros, y aquí en esta casa, pues de alguna manera él aprovechó algunas ideas que tenía para el Club de Zuev. Aquí podemos ver un cilindro como recortado. Esto lo hizo para organizar la fachada principal y la entrada. Aquí podemos ver esta muy cálida atmósfera dentro de la casa. Podemos ver su taller. Es muy bonito y muy acogedor. Y creo que voy a decir un par de palabras del planetario de Moscú, que se construyó en 1927-29. Eran tres arquitectos, Barsh, Sinyavsky y Zumblat. Aquí podemos ver también una forma natural, la forma de huevo, también en plan muy tectónico, y yo creo que esta forma atraía a los arquitectos y Melnikov y los arquitectos de este planetario. Podemos ver unas líneas muy sobrias, muy elegantes. Aquí no se ve muy bien, pero podemos ver acristalado en cinta, acristalado continuo. Aquí tenían que haber proyectado una sala con capacidad de 1.400 personas. 27 metros es la altura de la cúpula. Y el volumen geométrico de este edificio se refuerza por los elementos que han sacado fuera, como la entrada, las escaleras, etcétera. Y también me gustaría decir un par de palabras sobre las dos casas de cultura. Primera es la Casa de Cultura de Rusakov, de Konstantin Melnikov. Hay que decir que las casas de cultura se convirtieron en elementos muy importantes de la vida social urbana. En estas casas de cultura había diferentes talleres, círculos, salas deportivas, etc. Y el encargo era hacer los edificios en forma de altavoz. Y aquí podemos ver estas partes sobresalientes que imitan al altavoz.
al megáfono. Y estaban hablando del megáfono del comunismo. Y esta es la primera construcción en el mundo donde los balcones de anfiteatro están colgando, aquí están situados en estas partes sobresalientes de la fachada. Esta es la imagen aquí reconstruida y podrían separarse de la sala principal con unas paredes verticales y podrían dividir estas salas. Y para el año 29, que era un año muy complicado, se necesitaba ayuda de especialistas mecánicos, porque no sabían los arquitectos cómo podrían realizar esta parte técnicamente para poder separar estas salas en caso de necesidad. Y este edificio fue muy criticado desde el principio como un edificio demasiado grotesco, demasiado exagerado. Y en los años 30 se sirvió de escarmiento durante la crítica de las obras de Mélnikov. Aquí podemos ver al club de Zuev, arquitecto Ilya Golosov, que había participado en este proyecto juntamente con, estaban licitando juntamente con Mélnikov, y Mélnikov no ha ganado este concurso. Aquí podemos ver su estado actual. Este club fue inaugurado en 1930. Y esta idea nació, tuvo Golosov, influido por el cubismo. El centro de este edificio, podemos ver aquí la torre cilíndrica, sobre la cual están colocados algunos elementos. Dentro está situado las escalas, las escaleras, la entrada. Este club estaba dedicado a los trabajadores y Golosov le da una apariencia de un edificio industrial. Como había comentado, esta torre cilíndrica parece un silo. Aquí podemos ver también unas pasarelas que da una imagen como de una fábrica y todo está acristalado, también da una imagen muy industrial. Este edificio parece no muy grande por fuera, pero por dentro tiene una gran capacidad, tiene una sala para 950 personas. Y aquí podemos ver también edificio muy conocido del periódico Izvestia. Había construido el año 1950 y consiste en dos edificios juntos, donde podemos ver todas estas formas fantásticas de la época del constructivismo. Podemos ver las líneas verticales y horizontales que forma como una malla con las ventanas cuadradas. Esta es la imprenta. Y arriba con las ventanas redondas como iluminadores de un barco están los despachos de los redactores. Esta emblemática inscripción de nombre del periódico Izvestia. Y también aquí no se puede ver, hay un reloj cuadrado en la parte lateral del edificio. Y el último edificio que les quisiera mostrar me gusta mucho el arquitecto Le Corbusier. Pero este edificio de Corbusier en Moscú
no puedo reconocerla como genial, pero para aquella época era bastante innovadora. Estamos hablando de 1936. Este es un constructivismo tardío. Es edificio de Centro Sayus. Se construyó según el proyecto de arquitecto Corbusier, con participación de Pierre Jeanneret y Nicolas Colli, dirigidos por el ingeniero Gruzinov. La fachada está en la calle Mясницкая y Prospect Avenida de Academia Sájarov. Aquí podemos ver que aquí se utilizó una tecnología muy vanguardista para aquella época, la fachada metálica, y él lo explicó su decisión por la posibilidad de hacer estas ventanas donde el arquitecto lo considere más interesante, más cómodo para él. Aquí se utiliza, Corbusier había utilizado aquí un doble acristalado. Esto es importante, porque hay muchas ventanas aquí para el clima de Moscú, y es muy importante que a pesar de una gran cantidad de acristalado, por dentro del edificio conservara calor durante el invierno, bajas temperaturas. Y aquí el arquitecto utiliza el doble vidrio y aire acondicionado para poder trabajar confortablemente. Aquí podemos ver que la planta baja no está acristalada porque estaba previsto utilizar estas zonas para aparcamientos. Aquí podemos ver entre columnas que hay un espacio previsto para el parking. Pero en aquel momento este edificio era muy vanguardista. Desgraciadamente una parte de tecnología no se utilizó en aquella época porque faltaban recursos. Pero este edificio está en Moscú y podéis verlo cuando queráis. Y terminando nuestra conferencia de hoy, porque esto es muy poco tiempo para hablar del constructivismo, pero yo quisiera decir que a los años 30, en la confrontación entre el constructivismo y sus oponentes se había cambiado, y durante el próximo cuarto de siglo ganó neoclasicismo. Yo ya había comentado por qué. Porque el poder quería construir edificios de una manera como más imperial, algo más pomposo, y el constructivismo para esto no servía. Pero a pesar de todo, el constructivismo ha ganado, porque gracias al estilo constructivista que había nacido en Rusia y había influenciado toda Europa, hay que decir que todos los elementos y todas las muchas técnicas que utilizamos hoy en la arquitectura moderna en siglo XXI es gracias al constructivismo. Y ahora voy a volver a la pantalla. Si queréis alguna pregunta, me podéis hacerla y yo con mucho gusto intentaré contestar. Pero antes me gustaría compartir con vosotros, les facilito estos enlaces.
Yo creo que sería interesante para vosotros veros tú y escuchar las reflexiones de jóvenes arquitectos que tenemos aquí en la primera y aquí el segundo enlace. Aquí podéis ver algunas imágenes que hoy no habían entrado en nuestra conferencia de hoy. Ahora ya abro el chat. Voy a compartir estos enlaces con ustedes. Otra vez les doy las gracias y espero que nos veamos pronto. Creo que dentro de un mes podemos vernos otra vez. Dentro de un mes hablaremos de los monasterios de Moscú. Muchísimas gracias y hasta pronto.